Buenas tardes, Yuriko. Tenemos información en vivo desde el cercado de Lima. Nos encontramos en este instante en la iglesia Santa Rosa, donde una gran cantidad de ciudadanos han aprovechado que nos encontramos a menos de 24 horas de la celebración central por Isabel Flores de Oliva, quienes han aprovechado el venir el día de hoy para poder dejar su carta, para poder dejar algunas limosnas y pedir sus deseos respectivamente. Ese es el caso de Juan y su madre, un señor rimense de 45 años, quienes nos cuenta que precisamente él de toda su vida ha venido a la iglesia de Santa Rosa acompañado siempre de su madre a dejar su carta, a poder rezar, y de igual manera ahora él como un adulto trae a su madre y a su hijo a precisamente este templo para poder hacer sus oraciones respectivas para la santa. Escuchemos. Milagros, ¿no? Porque yo siempre he venido acá, inclusive con mi mamá me traía de pequeño, me daba los papeles. Claro, entonces yo ahora te traigo mi hijito está por ahí viendo. Entonces sí, mucha fe, no mucha fe, pero... ¿Cuántos años viene así seguido a la iglesia? Me tengo 47, yo nací acá en el Rima, al frente, serán desde los 5 años, somos 42 años, ¿no? Viniendo seguidamente. ¿A usted qué le produce esas festividades? Es bastante para concientizar, ¿no? Pero no debería ser en esta fecha, ¿no? O sea, tú ves, mañana no puedes ni entrar, ¿no? Entonces que me den la Virgencita, salud, sobre todo porque estoy siempre un poquito mal. Y yo tengo siempre fe en Santa Rosita. Ahora su hijo es el que la trae, justo sí. Su hijo me acaba de comentar de que antes usted lo traía a él. Sí, ahora él lo que me anda para todos lados, él me anda porque no veo con la vista casi bien. Precisamente como hemos escuchado, está la historia de una madre y su hijo, quienes venían desde muy pequeños, siempre un día antes, debido a que ellos señalan de que por lo general en el día central hay demasiadas personas y ellos no pueden hacer sus plegarias con total normalidad o hacer... la entrega, por así decirlo, es decir, dejar su carta en el pozo de los deseos, debido a que hay demasiada gente, por lo cual ellos siempre lo hacen un día antes. Esta tradición continúa ahora con su hijo y obviamente con este señor llevando a su madre. La información que tenemos en vivo desde el cercado de Lima, informó Giancarlo Cesareo para Exitosa en los 95.5 del FM. Exitosa, la voz que integra el Perú.